¿Qué? ¿Pero tú comías tomate? ¿Por qué? Ay, Dios. ¿Eh? ¿Cómo que yo comía tomate? ¿Solo comías tomate? Claro, ahora solo, todo el mundo comía tomate. Eso se hizo una moda. Era una moda comer tomate. Una pila de andar por la calle caminando. Y digo, hola amigo, ¿qué estás echando? Echando un tomate, ¿verdad? Señor, un tomate. Pero eras tú nada más o había más Pero todo gente? el mundo, en todo el mundo comía tomate solo por la calle. Tomate solo, Nada pero más. con sal o así, Y tú mira tomate solo. la gente caminando, caminando así. El tomate y la mano en el sal. Cuando te fue una manzana, una guayaba, para tomate. Pero tomate. Tomate, una pila de gente. El que no comió tomate en Cuba pasó hambre. Pasó hambre, pero Claro. el tomate entonces estaba barato. Había tomate. No había nada, pero había tomate. No había nada, no había tomate. Increíble eso. No había nada, pero había tomate. Y hoy el tomate está. 25 pesos arriba. Dos tomates. Está loco. No, pero sí, comí tomate. ¿Tú? Ah, ¿tú estás diciendo que te comiste un camión de tomate anoche? Él te dio. Fíjate, se da con mata que tú lo traes en rastra. Que yo lo y te sentaba arriba de él, no te importaba, te echaban a perder. Ay, Fíjate, se había Dios tomate. Y mío. eso fue en el periodo especial. No, mijo, eso no, ya estaba grandecito. Oye, de que tú no viste tal periodo especial. ¿Qué te pasa? Cuba, la Cuba lleva 60 años. La época especial. Todo el mundo comió tomate. Todo el mundo comió tomate. Mi espagueti. No, el espagueti con azúcar que más sepa. Yo odio los coditos. Mira, es una cosa que yo odio. Yo, hay dos cosas que odio. Yo odio los coditos y la harina con sal. No sé. Se lo hubiera largado, se muerte de hambre, la pura que hay. Yo le digo la pura que hay, la pura de harina con sal. Me dice, no, ya, concentrado así. Esto no lo vamos a hacer. Harina con sal. Pero hijo, eso es riquísimo. Qué Y a mí me riquísimo. encanta. Yo, nada más el olor me repugna, se me recuerda a mi Harina, papá. Cuando lo harinita. usa. Es que yo no conocía la harina dulce, yo no conocía. Yo nunca la probé. Y codito así, cuando la pura me tiraba codito sin puré. Con azúcar quemada. Ya. Y eso sí está duro. Sin nada, sin proteína. Nada. Codito. Ya Con con el. tomate. A veces no, con tomate estaba bueno. Con tomate. Sí, con un sofritico, codito con sofrito. Oh, Codito sí, con un sofrito. sofrito Blanco. todo. Codito blanco con sofrito. Con sabor a sofrito. Codito con sabor a sofrito. Más recordarme eso. Chacho, se me van a llorar. No se supera. No son, que eso lo supera, sí. Fíjate, Fue mucho tiempo, ¿no? fíjate que si eso no se supera. Que cuando tú vas a una fiesta cubana, tú vas a una fiesta cubana, y la gente, después que se va atristrado, que empieza a hablar. No te acuerdas. Cuando yo me he comprado una bola así de helado por 20 kilos. ¿Tú te das cuenta? Que sin extensión, que vendían gasiñiga grandísima. Sí, ya sé, yo lo sí, ya, porque se pone un muñeco. Sí, ya sé, nos ponemos muñecos, o sea, sí, ya sé, yo me acuerdo, sé, que yo iba a ir a La peso, y te lo rectifican, ¿eh? Pero si yo salía con un peso y una pila tortita, con un peso. La pila gaseñiga. todo. Eso no falla en una fiesta. A peso, eso era a peso. No imagino un pan así, grandísimo, calentico, a peso. A ver. Y yo sí, no, yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo. Como cuando tú salías de la costa. ¿Qué te echaba cuando salías de la costa? De la costa. Esperando, rezando que mi hermana no se había comido la salsa del pollo. Para tirarle arroz. No, va, y tú dices que tú pasabas por la panadería, ¿no? Así, a veces, pero eso era un poco a veces. Si yo a veces, si no tenía que ir para la costa,
Voy a salir con él, que voy a comprarme un pan. Yo, no lo veo, muchacho. Ya te digo, para entrar a veces, me va a sobrar algo, para salir con algo. No, tú te pones. De verdad que te pones, de verdad. Tú me haces cada cuento. Yo venía siendo sincero, ojalá mi hermana se haya acostado y no se haya comido la raspa y la salsa de pollo. Porque no mira eso, ¿verdad? Y el señor llegó primero. ¡No! Fue estos. Yo me estoy diciendo, ay, para la pinga, que me como ahora, tengo tremenda hambre. Y yo estoy para acostarme. Dios, la pinga. Y en un momento me decía, ah, ¿qué? Aunque tome de azúcar, ¿no? Aunque sea un vaso agua, un vaso de destroza, porque si no, me voy a morir durmiendo. Y rezagado. Y el alcohol. Y sin comer. Año, nosotros no éramos fuertes en Cuba. Tremendas perras resacas sin sopita. Aquí te coge una resaca, te lo deja. ¡Ay, que quiero una sopita! El codo coge una resaca. Y tú. Te levantas al otro día y estás. Y ahora aquí todo súper bueno: whisky, la ley. Y coge una resaca que si no te dan solo, no te la metes en la cama. Exigente. Ay, no, aquí no se pone muchacha, aquí no se pone muchacho. ¿Sí? Por eso que no monta el capitalismo, te pone muchachos. ¿Sí? Nosotros éramos fuertes, sí. Nosotros éramos fuertes. Y yo me acuerdo de año 3, 4 de la mañana. Y doble juego eso. Después bueno, de estar sudado, ¿no? Toda la noche, trayendo la atrás, tú sabes. Y bailando la conga Santiago. Y subí para acá sin comer. Y al otro día, doble juego a las 8 de la mañana, resacado, sin comer, sin nada. ¿Doble juego a esos juegos? Pero desayunado. ¿Eh? Ay, ya. Sí, estoy diciendo que el juego era a las 8 y media y la panadería abría como a las 9, que eso era peor, y le echaba, y subía para arriba. Ya tenía que parar, porque era uno de los míos así para arriba. La dieta Quito, la dieta de Quito. Había una vieja que vendía duro frío. Si yo no me echaba un duro frío en la punta de la loma, yo no subía la loma. Pues con la fuerza. Lo arriba, todo sudado. No, pero eso lo pide gente. Y los bien, olores, ¿no? Papi, los olores. Los olores. Me hable de eso. Y aquí tiene que ser un desodorante específico. ¿Qué es ese que no? No, porque si me he hecho otro, no me cuadra. ¿Y cuál te echabas en Cuba? El que apareciera. Pero el que apareciera. Pero bueno, había uno que tú decías. El ovado. Ovado o el negro. Está para negra. Tenían fosforescente, naranja, verde. Mira, el verde me guardaba a veces. Sí, pero no por mucho tiempo. El bueno era el negro y el gris. Y era una piquetada blanca. ¿Y qué perfume tú usabas, no? Desodorante, chico. ¿Cómo que desodorante? Ese era mi perfume, ¿qué perfume? ¿Qué perfume era?